Uno, grabando. Perfecto. Grabando lo que estábamos grabando la otra vez, perfecto. Ya. Y bueno, no sé. No sé. No sé. En verdad no sé. Muy bien. Hola, gente de la web. Continuamos jugando Fear, parte número 3 de la guía. Yo no quería jugar esto, en serio. Les debo decir que no quería jugar esto, pero intenté grabar Resident Evil y no me funcionó. Por lo que me vi en la obligación de, si quería utilizar bien mi tiempo, grabar algo. Claro, sí, estudiar es lo de menos, ¿verdad? Tengo prueba, tengo examen de matemáticas mañana y debería estar estudiando, pero comí. Vamos a continuar donde habíamos dejado. Esto en infiltración, perfecto. Situación: el satélite espía Hannibal 3 vuelve a funcionar. Se ha encontrado con vida un operativo de combate de Fear. Aún no se ha encontrado al otro operativo, pero sus constantes vitales son estables. Se ha detectado en la zona la señal de localización de Paxton Federal. Hay refuerzos del SWAT-D en camino para ayudar en la misión principal. Misión: el otro operativo de combate de Fear intentará localizar y neutralizar a Federal. La oficial técnica de Fear y la escolta de SWAT-D seguirán buscando al operativo desaparecido de Fear. El operativo desaparecido, ¿dónde era el pelado? El peladito que vimos morir. Porque si ese, estamos jodidos. Y si el operativo desaparecido somos nosotros, estamos más jodidos. Ay, Dios mío, yo no quiero jugar esto, man. Es porque morían. Aunque la última parte no tuvo tanto susto ni tanto mierda. Morí una infinidad de veces, increíble, pero no tenía tanto. Eso me agrada. Me agrada bastante. Ya, yeah. Puedo comenzar a jugar. Mi computador me va a empezar a hinchar de nuevo las pelotas porque me quedan 12 GB de espacio. He grabado demasiado, tengo que editar y renderizar. He's Pero dice, oh, me alive. encontraron. Should I call in a medevac? He doesn't appear to Oye, be que injured. necesario. Although I don't know how he survived. Worry about Ja. that later. I'm reading Fettel's transmitter near Por that favor, soy position. un veterano de los Gotta take shooters. that fucker out fast. Jess, keep looking for Jankowski. I'm still reading his life signs. Jankowski. You can't send him in alone. That's crazy. Ahí está. He can take care of himself. Now move. Mi misión es encontrar al. Be careful in Esto there. va a ser hermoso. Hermoso. Ya vamos con las pistolas. Suerte seguir con vida, perra. Soy inmortal. ¿Cómo funciona la linterna en este juego? Con la X. Ahí está, ya. Cada juego tiene sus controles distintos. Si pensaban que me iba a asustar con ese camión, se equivocó. ¿Qué fue sonido? Bueno, se pseudo equivocaron. Abre de puerta. ¿Qué es esto? ¡Un martillo! ¡Quiero tomar el martillo! ¡Martillo, no! ¡Martillo, ven acá! ¡Martillo! 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 ¡Martillo, mierda! Ok, hay sangre. Y el martillo no quiere venir conmigo. Estas cosas no deberían estar pasando. No me llames gatito. Creo que esa caja se mueve. No, tus hombres están muertos. Aquí están tus hombres. Yo me pregunto por qué esta caja se mueve. Deja de moverte. Quédate, quieta. ¿Quieta? Así me gusta. No, quieta, mierda. Caja de mierda. Creo que me siento más seguro con una metralleta. Puedo recargar, ¿no? No puedo hacer nada aquí. Un enfrentamiento a tiros por acá. Hay gente muerta por aquí. ¡Hay un martillo! ¿Cuántos martillos hay en este lugar? Quiero otro martillo. Precaución. Por favor, use los guantes de seguridad. Algo así. No sé qué son los handrails. No conozco la mecánica de las cosas gringas. ¿Hay techo? ¿No hay techo? ¿Abrimos puerta? ¡Oh, salí mal! Ya. ¡Helicópteros! ¡Helicópteros! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ayan! ¡Ayuda! ¡Ayuya! ¡Ayuya! No quiero entrar de nuevo a un sitio cerrado. No son buenos los sitios cerrados. Dan miedo. ¡Teléfono! ¡Teléfono! Tengo una llamada perdida. Tengo que contestar. Por eso vine a contestar, por perra. ¿Cuál es tu número? Ok, como mierda quiere que lo llame de vuelta si no sé su número. ¿Qué es esto? ¿Qué hace este botón? Ah, ok, y vuelta a eso, perfecto. Supongo que si voy a esta zona. Exacto, puedo pasar por allá. Puedo bajar, pero no hay nada abajo, perfecto. Vamos para allá nomás. ¿Por qué no puedo correr en este juego? A mí el juego me gusta correr. Como en Borderlands. Epa, hay algo ahí. ¡Au! Me hice mierda. Sabía. ¿Cómo?
¿Cómo usaba la... ¿Cómo usaba la cámara lenta? Se me olvidó. Se me olvidó cómo usar el bullet time en este juego. ¿Cómo se usaba? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Alguien puede ser tan amable de decirme cómo uso el bullet time en este juego? ¿No? Malditos. Pueden ustedes, a ver si pueden sobrevivir sin el bullet time. No me voy, que tengo que bajar. No, a mí me gusta acá arriba. Ah, me rompí las piernas. ¿Qué hay acá? Nada, nada que puedo abrir. ¿No puedo abrirlo? No, vamos. Ahí no, están fallando las comunicaciones. Yo me voy de acá, yo me voy de acá. Adiós, gente. No puedo. Vamos. ¿Qué pasa? No me gusta cuando se pega solo acá, es un místico. Me da la expresión de que va a haber un jumpscare y yo me voy a la mierda. Ay, no, pasillo largo, no, son lo peor. Chumare. ¡Ratas de mierda! ¡Ratones de mierda! Ay, no tenía balas, man. Estoy intentando dispararle a un ratón sin balas. Hermoso, hermoso. Hermosa lógica. Fut, niña, 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 niña. Todos saben que en un juego de terror las niñas son tu peor enemigo. Jugué Silent Hill, sé cómo funciona esta cosa. Y la niña no está. Perfecto. Y hay algo ahí al fondo del camino. Quiero tomarlo. Quiero tomarlo. Mira hacia abajo. Ay, no. No. Sube. A la escalera, mierda. No, no, no. Puta, ¿por qué un punto de control justo acá? Por la rechucha, weón. ¿Por qué este juego tiene tantos puntos de control? No, no pueden tener menos puntos de control. Niña abajo, no. Me veo los pechos. Jugué esa de elegirse cómo funciona la mecánica de las niñas en los juegos de terror. Ay, no, vi algo pasar por el fondo. Ah, son militares, perfecto. Ay, coche de mi madre. ¿Pateé algo? Toqué algo que no debía tocar. Me tiro al agua por un botiquín. ¿Vale la pena? ¿Puedo subir después de vuelta, verdad? No puedo. ¿Por un botiquín valdrá la pena? No, no vale la pena por un botiquín. Opa. No, no me vieron. Yo no estoy, yo no existo. Es tu imaginación. Exacto, tu imaginación. Me vieron. Y... Por favor, te pegué como 300 disparos en la rodilla. Todos saben que la rodilla es el punto vital de lo humano. Ok, esta metralleta dispara por rondas. Me agrada. Te ayuda a ahorrar munición. Aunque estos tipos tengan resistencia titánica, que acabo de hacer. Partida detenida. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Ahí está. Apreté la T. Ok, creo que eso es para hablar en grupo. Munición, munición, munición. ¡Oh! Al fin, munición. ¿Cómo recargo? Ok. 28 balas. No es malo. ¿Cómo me geleaba? No sé si me olvidó. ¿Con la E? Con la Q tampoco. ¿Con cuál me geleo? Con la Z. Ahí está, con la Z. Este juego tiene unos controles bastante extraños. Debería ir a buscar abajo. No, no había nadie abajo. Munición. Me siento más seguro ahora que tengo un poco más de munición. La 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 la. Por favor, ¿cuántos headshots le mandé a ese tipo? Me trae de que dispara por 5 rondas de bala. La cantidad de headshots que le mandé fue increíble. Ay, Dios mío. ¿Por qué tiene que haber una niña? Tiene que haber una niña en este juego. Ay, no, reja. ¿Y no puedo abrir las rejas? Hermoso, hermoso. Podría pasar por abajo. No hay cómo pasar por abajo. ¿Cómo mierda paso? ¿Hay un candado que tengo que romper? No me fijé. No. ¿Cómo paso acá? ¿Cómo crees que paso? Ábrete, ábrete. No va a pasar. Tengo que encontrar una sala de controles. Ah, por allá. Perfecto. Está ahí, no me veo la equivocado. ¿Por qué gasto municiones de una pistola que dispara por ronda? Arriba. Me pica la nariz. Ajaja, infiltración al comando.
¿Por qué crean este tipo de lugares? Facilitan la infiltración. Ya, salto. Salto. Como mierda dentro ahora, man. ¿Lo pego? Sí. Ya dentro. Infiltrado. Voy a dejar la puerta abierta, por si tengo que arrancar. Como una perra. No es que suele hacerlo. Pero si se da la. Si sale la necesidad. Granada, 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 granada. Seco, seco. Así es como lo hacen los comandos. Se me había olvidado que tenía granada en este juego. Tiene que tenerlos acá. Nada. Un extintor, no me sirve. Munición para la pistola, hermoso. Tomaré sus balas si no les molesta. Espero que, así no, que ese no sea el caso. Si les molesta, lo siento. Tengo que sobrevivir de alguna manera. Hola, caballero, ¿qué está haciendo? Hola, ¿qué hace? ¿Muere o qué hace? Creo que sí, muere. ¿Balas? ¿Qué hará acá adentro? Le tengo pánico a este tipo. ¿Se fue solo para adelante o es mi imaginación? Tengo pánico a este tipo de habitaciones porque jugué Fear 3 con el Doc. Y al principio del juego tú mirabas uno de estos y salía Alma. Y te asustaba por entre medio del vidrio. Y yo me cagué entero en esa escena. Me cagué entero, así lo admito. Así tengo. Ok, hay muchos enemigos. Granada otra vez. It's grenade time. ¿A cuántos maté? Quedó uno solo vivo. Ah, ya queda uno solo vivo. ¿Por qué? ¿Por qué no estudié gastronomía como me dijo mi papá? ¿Por qué no estudié gastronomía como me dijo mi padre? ¿Por qué me metí a la marina? No, ya me metí al ejército, man. Todos saben que en el ejército pasan cosas malas. Te hacen recoger el jabón. No sé ni por dónde estoy yendo, man. A ver, vamos a dar salto por acá. Ahí veo un botiquín dentro de esa cosa. Y balas, muchas balas. Toma botiquín. Toma balas. No necesito más balas. Voy por acá. Ah, perfecto, la otra parte de acá. Como que ya me perdí. Y entonces aquí por allá, está perfecto. Ay, debí haberme metido a estudiar ballet, weón. Bueno. Danza folclórica, como a mí me gusta. Estaría en este momento bailando en carnavales culturales, haciendo un bien por la sociedad y no en un puto punto de control, como los imbéciles. Guardando puntos de control. ¿Cuántos puntos de control puede tener un juego? Oh, ok, esto no es bueno. Todo. Algunos portátiles contienen información útil. Actívalos para recuperar datos almacenados en ellos. Ya, perfecto. Todo gamer sabe que cuando te dan mucho, o munición, o municiones, o. A ver. Al parecer hay una fuente de contaminación importante arriba arriba. Siempre traigo algo para beber. Así puedo mearme tranquilo mientras juego este tipo de juegos. Botiquín, perfecto. Bueno, como decía, todo gamer sabe que cuando te dan mucha munición de algo es porque se viene algo en la cual vas a tener que usarla. Puede ser bueno o puede ser malo. A veces no. Coche, mi madre, ese sonido. A veces es bueno que tengas munición. Y a veces no, porque se viene una pelea brigia. Mira el piso, no mires la puerta. Abre y entra. Perfecto. Tu. Ya vamos a tener que usar mi metralleta grande. Upa, ¿me vieron? Activamos bullet time, mierda. ¿Cómo se activa el bullet time? Así no era. Ah, Dios mío, ¿cómo se activa el bullet time? Vamos a activar bullet time. Interacción. Esa granada pone cámara lenta con control, ya. Y el bullet time peor usado de la historia. Muérete, perro concha tu madre, ya. Quitemos bullet time. Se me acabó. Oh, son más que la recresta. ¿Cómo quieren que los mata a todos? Esta bueno es crisis, pues.
Me queda una ya. Aparece, mierda, aparece. Creo que lo maté. Eso eran todos. Eso eran todos, perfecto. Z. Vamos a curarnos un poquito. Sacar una metralleta. Esta bueno es crisis, pues yo no puedo jugar hacia lo loco. Que en crisis me pasé. En el crisis 3 me pasé una parte muy complicada tanqueando de lo lindo. Me encanta ser tanque, es lindo ser tanque. Es emocionante. Puedes morir rápidamente. Eso es lo lindo de ser tanque. Por aquí no es, por aquí no es. Vamos arriba. Creo que termino luego este capítulo, weón. Todo lo que quiero. Porque se me va, sé que cerca de los 20 minutos, o sea, en unos 4 minutos más, se me va a acabar el espacio dentro del disco duro. Y ahí se va a ir toda la mierda. Y voy a tener que renderizar videos porque tengo unos 60 gigas de espacio utilizado solo en videos. ¡Ay, Silver! Me fui al agua. No, no, fuera del agua. Fuera del agua. Ay, man, encima tiembla mi cama. Súbete. ¿Cómo subo? Estoy utilizando la... ¿Cómo he utilizado? Ah, con la F, pues. Ay. Ay, no, va alma. Vi alma pasar. Esa respiración agitada no es del personaje del juego, es mía. Alma, ¿por qué alma? ¿No puede ser como Alesa y ser un tanto más pasiva? Bueno, no, Alesa no es tan pasiva. Alesa es bastante... Bastante, ¿cómo se llama? Es bastante activa. Hace muchas cosas dentro del juego. De hecho, ya he creado los monstruos de sales. Ya, pero no voy a... ¡Ay, conche mi madre! Hoy pegué el salto, weón. Alesa, no juegues conmigo, por favor. No quiero jugar. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Dentro de un ascensor? No, dentro de un ascensor, esto es una camilla. Hay alguien ahí. Es el doctor que vivo en el capítulo... Bueno, que no vivo en el capítulo 1 porque yo no alcancé. Ay. What the fuck? ¿Terminamos el capítulo 3? ¿Lo terminamos así? ¿Cómo así? ¿Qué mierda? Así terminó el capítulo 3. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda con este juego, weón? Me gusta el juego, es entretenido, pero no entiendo cómo terminan los capítulos así como así. No sé, por Resident Evil como que te colocan, no sé, por un video final del capítulo, te da la impresión de que terminó el capítulo, pero aquí no. Te lanzan en una habitación de hospital llena de sangre, te muestran a un doctor al final, que es el doctor que debimos haber visto en el primer capítulo, pero como tenía el crack que no me veía los videos, no se vio ese video, pero salía el doctor, que no entiendo este juego, no lo entiendo. Pero bueno. Ah, bueno. Fue un capítulo bastante lindo, me está gustando este juego, eso es bueno. Puede ser que vengan más capítulos más seguidamente de esta cosa. Ay, Dios mío, tengo que... Bueno, yo por lo pronto me despido. Muchas gracias por ver, gente. Agradezco comentarios, suscripciones, que compartan el video, que lo añadan a favoritos. Dios. Mientras tanto, voy a ir yo a editar y renderizar muchísimos videos que tengo grabados para poder liberar espacio en mis discos duros. Y que así pueda seguir grabando en un círculo infinito de grabar, editar y renderizar. Dios mío. Ay, Dios mío. Muchas gracias por ver, gente. Agradezco comentarios, suscripción. Ah, espera, eso ya lo dije. Estoy hablando estupidez ya. Muchas gracias por ver, gente. Cuídense. Sayonara. Bye, bye. Ah, estoy sudando como imbécil. Me tomo un té. Hace más calor que la cresta. El computador me quema. Todo perfecto. Vene, 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 vene.